¿Cómo están, amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa. Comenzamos con el videoclip de los goles en la victoria de Alianza sobre UTC por 4-1. Vamos a repasar lo que fue este partido, disputado ante buena presencia de público aquí en el estadio de Matute. Alianza Lima formó con Butrón, Guisasola, Aparicio, Araujo, Trujillo, Atoche, Albarracín, luego entró Mejía, Landauri, reemplazado después por Rodríguez, Costa, Mimbela, luego Noroña y Preciado. Ese fue el equipo que puso Gustavo Roverano. Unos primeros minutos donde UTC plantó una defensa sólida, hasta que en el minuto 19, una buena acción de Guisasola, por derecha va a provocar el gol de Julio Landauri por el sector izquierdo para poner el 1-0. Se rompió ahí el cerrojo rápidamente en el partido, y en el minuto 21, casi de inmediato, Mimbela sirvió para Gabriel Costa, que metió un golazo para poner el 2-0, el gol que le daba la tranquilidad del caso a la Alianza Lima. En el segundo tiempo se bajó un poco el ritmo, Alianza manejaba el resultado, y Miguel Araujo va a conseguir en el minuto 65 un gol de gran factura, batiendo al arquero Vegaso. 3-0 para Alianza, que aseguraba el encuentro. Sin embargo, la visita descontaría tras una jugada de Rosell. Aparecería el uruguayo Pablo Lavandeira, para batir a Butrón y acortar diferencias. Pero en el minuto 74 llegaría el tanto definitivo. Una falta en el área de Bogado contra Costa, y William Mimbela consigue su cuarto gol de la apertura, dejando el partido 4 para Alianza, 1 para UTC de Cajamarca. Justamente tenemos a uno de los protagonistas, uno de los autores de los goles. Miguel Araujo, el defensa central, se confiesa con Alianza Lima Noticias, una nota bastante amena con su novia. Y el zaguero está bastante motivado para lo que va a ser la definición del torneo Apertura, y ha contado pues cosas interesantes para todos los amigos de Alianza Lima Noticias. Con ustedes, Miguel Araujo. Fue el gol de la fecha, una satisfacción para Miguel Araujo de revelar al lado de su novia Jacqueline cuál fue su cábala para anotar un golazo contra UTC de Cajamarca. Creo que el selfie antes de salir de la casa, ¿no? Eso fue la cábala. No, una broma. No, creo que principalmente, principalmente un testamento que me manda al WhatsApp. De inspiración, de motivación, creo yo. Lo que pasa es que, como ustedes saben, el desempeño que tiene él es admirable. Es un chico disciplinado. Por donde sea se le admira, lo amo, sabe que es mi vida para mí. Y bueno, la cábala así, como te comentaba. En realidad estamos con Dios, es lo principal. Así como él lo piensa y lo siente, ¿no? Que el gol, para empezar, se lo dedica siempre a Dios. Y bueno, pues eso, de broma en broma, sí, lo de la foto salió, pero... ahí, en broma también. El zaguero íntimo recordó también que la última vez que logró anotar fue en su ex equipo, Estrella Roja de Serbia. Creo que ya casi un año, desde mi último partido allá en Serbia, que anoté y me vine. Y creo que desde ahí no anoto hasta el día de hoy, que hoy se me abren las puertas ya. Por otro lado, señaló que su objetivo es campeonar con Alianza en el torneo Apertura. Eso es lo que uno quiere, lo que uno aspira y lo que uno sueña, ¿no? Más que todo eso. Seguimos con Alianza Lima Noticias. El poeta de la zurda, César Cueto, ha regresado a Matute, elogió la labor del equipo, ¿no? La buena campaña que viene haciendo el elenco del técnico Gustavo Roverano. Habló sobre todo de William Mimbela y Carlos Preciado, que vienen pasando un buen momento con la casaquilla blanquiazul. El ídolo está de vuelta. El poeta de la zurda, César Cueto, volvió a su casa en Matute y no pudo esconder su alegría por el actual momento del equipo aliancista en el torneo de Apertura. Bueno, está en una buena racha. Creo que el descanso lo hizo bastante bien. Jugar y bueno, han ido ganando confianza. Han entrado un buen orden en el equipo. Y nada, viendo también que hubo muchas ausencias, ¿no? Por tarjetas rojas y algunos chicos que estaban esperando ahí han sabido esperar y están demostrando sus cualidades y bueno, están en buena racha y de hacer goles, de ganar los partidos, y creo yo, desde mi punto de vista, mejorar cada vez más en función de equipo. Creo que ayudaría más para el funcionamiento de todo esto, ver que están en buena racha, están ganando de verdad, pero también el profesor también lo sabrá y los jugadores conscientes de que tienen que mejorar como equipo y nada más para respaldar todo esto y sumar y ser un equipo pues donde vaya a poder imponer condiciones, ¿no? Afirmó también que Alianza Lima siempre se ha caracterizado por practicar el buen fútbol y hoy el deseo está más que cumplido. Uno siempre ha hablado tanto de Alianza como Alianzas, es el sentir del pueblo peruano, también la selección igual, necesita eso, volver a sus raíces de picardía, de juego. Y bueno, siempre es importante el orden, siempre el entrenador tiene que sacar el mejor provecho a los jugadores, lo que tiene.
y bueno, ya lo he ido soltando cada uno en un puesto diferente, buscándole un lugar donde ellos se sientan cómodos, donde puedan responder, y bueno, se ha ido dando todo esto, algunos se van soltando, los triunfos van fortaleciendo, y bueno, ya están un poquito más libres de jugar, de pensar, de hacer una pared, y bueno, y el compromiso de marcar también es importante. Por último, Cueto elogió la labor que vienen cumpliendo Carlos Preciado y William Mimbela. Está en el ataque bien, está haciendo los goles, es importante, han hecho goles importantes, poco a poco va entrando en el juego que tiene Alianza. Yo soy bastante exigente en ese sentido, buscar que unir las líneas para ir y ganar jugadas, y en el caso de él, creo que es consciente más que yo todavía de querer dar más, entrar más en el fútbol, todo lo que toca. Y nada, sea destacarse, puede ser en el juego, en moverse, en tocar, hacer paredes y todo. Yo creo que a él le ha ganado bastante la confianza en el sentido que puede jugar libre en todo el frente del ataque, y eso creo que ha despertado en él y está un poquito más libre y consciente de lo que tiene, ¿no? En el caso de Mimbela, igual, estaba con él, bajaba, comentaba, le decía, mira, vamos a tener el balón, acomoda un poco, te está apurando a rematar de una y pierdes todo esto. No solamente es parar y patear el arco de una, entonces él iba escuchando. Lo animaba porque estaba un poco decaído, entraba, le dolía la rodilla, estaba lesionado. Y gracias a Dios, bueno, se dio la circunstancia, ¿no? Que bueno, hubo muchos cambios, muchas suspensiones y él estuvo ahí. Y creo que encontró un puesto importante, ¿no? De atacante, acompañando al 9 un poquito más. Yo siempre le digo, entra más, ponte más cerca al área. Y creo que él está en buen momento y está progresando, ¿no? Si progresa él, si progresa el equipo, es la suma de todos. Entonces es importante que también entre en ese sentido, y si comienza a ver todo ese movimiento de ataque, creo que va a progresar mucho más. Vamos a una pausa comercial. Esta es la edición número 370 de Alianza Lima Noticias, tu noticiero, tu canal. Volvemos. Reinvéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Seguimos con Alianza Lima Noticias, programa que llega gracias a AOC, el especialista en televisores de alta definición. Gustavo Roverano se toma con calma los siguientes partidos de Alianza, sabe que el equipo tendrá que seguir luchando, que no hay encuentro fácil ni cosa parecida. Vamos a escuchar al técnico de Alianza Lima. Está tranquilo, llevando las cosas con calma. Gustavo Roverano, técnico de Alianza Lima, dijo que hay que jugar cada partido que resta con mucha inteligencia, sin creerse superiores ni pensar en imposibles. Simplemente hay que seguir por el camino correcto. No soy visionario para saber qué es lo que va a pasar, digo, pero yo por lo menos, a mí no me asusta el fixture ni me da tranquilidad. Ninguna de las cosas que pase a mí me va a parecer imposible, sí difícil, y ninguna cosa que pase va a ser muy accesible, ninguno. O sea, yo lo manejo así. A mí me ha pasado ir a jugar a lugares muy difíciles y ganar tranquilo, y lugares que muchas veces la gente lo maneja como que los partidos ya están ganados, y perderlos, ¿no? Entonces, yo no me confío en nada y quiero que siga este grupo haciendo lo que viene haciendo. El ritmo dinámico que impone el equipo puede traer algún bajón en un momento determinado del partido. Es normal, por lo que Roverano insiste en que hay que saber manejar los tiempos. Lo que no me ha gustado, es lógico que a veces nosotros no podemos jugar siempre al mismo ritmo, ¿no? Hay momentos que nosotros cuando íbamos 2-0, el equipo estaba metido atrás y nosotros seguíamos con todo el ritmo, y ahí tenemos que esperar un poquito para que el rival salga también y tener un poco más de paciencia, ¿no? Lo que pasa es que el contagio es tan grande a veces de jugar a ese ritmo que a veces no lo sabemos manejar, y eso es algo que sí tenemos que corregirlo porque nos puede pasar factura en algún momento, ¿no? Este programa también llega gracias al reloj oficial del Club Alianza Lima. Tú también puedes tener el reloj oficial de Alianza, así que no pierdas la oportunidad de adquirirlo. ¿Qué dijeron los protagonistas, los jugadores, una vez que terminó el partido en caliente luego de ganarle al UTC de Cajamarca? Vamos a verlos y escucharlos. La racha es por el desempeño que venimos haciendo dentro del campo. Yo creo que si jugamos así, no se llamaría racha, sino por el buen desempeño. Claro, si siguen así, creo que apuntan al objetivo, que es el título, ¿no? Eso es el objetivo. Eso es lo que quiere el equipo, eso es lo que quiere la hinchada, eso es lo que quiere la familia. Creo que apuntamos a eso
y cada vez que jugamos en Matute lo hacemos más fuerte, ¿no? ¿En lo personal? En lo personal, contento. Contento por haber marcado, por reencontrarme con un poco más de fútbol y ojalá que siga así, ¿no? Se jugó un buen partido y la verdad que ojalá que podamos seguir en esta temática de correr todos y de luchar por este objetivo que tenemos y por esta ilusión que tenemos todos los aliancistas, no solo el plantel, sino toda la gente, de poder lograr algo este año, ¿no? Profesor, dice todos los aliancistas, yo recién veía a todos sus jugadores y lo identificados que están con la institución, ¿no? Estamos jugando finales, no queremos perder más de ellas. ¿Esa es la mentalidad que tiene su grupo hoy día, profe? Y es parte de todo, ¿no? Es parte de un todo. Más allá de que uno como futbolista, como profesional, quiera salir adelante, está el hecho de jugar en una institución como Alianza, que es algo muy adicional todavía, ¿no? El hecho de jugar en un equipo como este, que tiene toda la gente, que tiene mucha hinchada, que la gente está con la ilusión con este equipo. Y bueno, nosotros vamos a tratar de que partido a partido sigamos alimentando esa ilusión para que la gente siga soñando y ojalá que lo podamos cristalizar, ¿no? El primer equipo de Alianza Lima entrenará mañana en las Garzas Reales de Chorrillos, alistándose para el partido de este domingo contra Ayacucho Fútbol Club. Fue una jornada completa porque además ganó el equipo de la reserva. El elenco que dirige Roberto Holsen goleó 3-0 también al UTC de Cajamarca. Después de bastante tiempo que veníamos trabajando y conversando dentro en la interna del equipo, que las cosas, o sea, trabajábamos bien, pero las cosas no nos salían los resultados, pero nada, toda la semana trabajamos concientizados en que tenemos que sacar el resultado y en lo personal, gracias a Dios, no pude meter dos goles y para adelante, ¿no? Y ya era hora, ya estaba en deuda con el equipo, el partido pasado también logré meter un gol y ahora dos, ¿no? Así que a seguir sumando nomás. Teníamos que levantar esta situación que estábamos, no se nos había dado los resultados y... Pero bueno, no, ahora espero que después de esto ya se vengan los triunfos, ¿no? Ya seguido sin una lamentación y seguir para adelante. La verdad que todos nos comprometimos de que esto tenemos que sacarlo adelante juntos. Y bueno, ¿no? Se vive en la cancha y espero seguir así, que el equipo siga así también. Vamos a una pausa comercial, como siempre, Alianza Lima Noticias llega gracias a AOC, especialista en televisores de alta definición. Ya volvemos. Descubre más con la nueva tablet de 8 pulgadas AOC. Diseño innovador con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Ya saben que pueden adquirir el reloj oficial del Club Alianza Lima, un reloj bastante bonito y que ustedes tienen la oportunidad de comprar cuando deseen, por supuesto, y también aprovechando pues, las diversas ofertas que vamos a detallar en los siguientes días del reloj oficial del Club Alianza Lima. Participación de Perú en las Olimpiadas Especiales a realizarse en Los Ángeles, Estados Unidos. Participan 177 países. Alianza Lima Noticias, por supuesto, también apoya al equipo peruano. Es un placer. Realmente que nos acompañen a la despedida de nuestra delegación hacia Los Ángeles. 170 equipos, 7.000 atletas, esperan 500.000 espectadores, una ciudad maravillosa donde el Perú está presente con 8 disciplinas. Tenemos al IPD, tenemos la gente de Florida, tenemos a Ewon y a muchos más que nos están ayudando felizmente para que estos 44 atletas puedan estar presentes en Los Ángeles. El querido Nene es embajador de Olimpiadas Especiales, siempre está al lado. Nos ayudan constantemente y están al lado de los chicos, ¿no? Apoyándolos constantemente y dándoles ganas de seguir adelante. Es de verdad una recompensa, Lalo, ¿no? Es como tú dices siempre, yo lo mencioné antes, es puro bobo, ¿no? Pero a veces cuando tú no conoces las cosas y no te acercas, entonces eres indiferente. Pero cuando tú llegas y compartes una linda reunión como la de ahora con los jóvenes de Olimpiadas Especiales, los quieres. Y entonces dices, ¿por qué no brindar mi apoyo y por lo menos acompañarlos y prestarles atención? Eso ya es bastante, ¿no? Y si haces estas obras y estás con ellos, terminas la reunión y cuando te vayas, tú puedes decir, chao, muchas gracias. Seguimos con el programa, también nos pueden seguir en Alianza Lima Radio, de lunes a viernes está el programa Íntimo de Cajón, va a la 1 de la tarde con la conducción de Lalo Archimbó, música del recuerdo, música alusiva de Alianza Lima y también anécdotas del Club de la Victoria.
hinchas famosos de Alianza Lima, por supuesto, aplaudieron la campaña del equipo en el torneo de apertura, como por ejemplo la boxeadora o la ex boxeadora, ex campeona mundial, Kina Malpartida. Campeona mundial de box, Kina, es Alianza Lima Noticias, un espacio para todos los que están en el mundo. Te felicito por lo que has hecho por el deporte peruano. Gracias, maestro. Un saludo para todos los jugadores, por favor, de Alianza Lima. Que sigan triunfando como lo han estado haciendo. Los felicito, gracias. Kina, definitivamente apartarte del ring o volverías pronto más adelante. O sigue dedicada a la televisión. No, yo por ahora ya me retiré del boxeo profesional, ¿no? Ahora estoy con otros proyectos y hasta que yo pueda sacar adelante mis proyectos voy a estar en televisión. O sea que estoy ahí ahorita trabajando para Esto es Guerra. Como buena alianza, Esto es Guerra es gran especie Canal Cuerro, canal donde trabajamos 25 años, con tu productora, la señora Ramírez Villar, Mariana Ramírez Villar. Sí. Dame mi saludo de parte del Chochitita Lalo. Oh, muchas gracias. La última, Kina, Alianza Lima está puntero en el torneo de apertura. ¿Campeonamos este 2015? Vamos a llevárnoslas, pero con todo. Claro, de todas maneras. Sí o sí. Eso ya se viene ya. Ya nos tocaba. Que Dios te bendiga, algo más para todo el hincha aliancista que te ve vía el internet en el planeta. Igual manera, que los bendiga Dios a todos los jugadores de Alianza y a todos los seguidores de Alianza Lima. Alianza Lima, corazón, campeón. Una campeona mundial, aliancista, corazón, la señorita Kina Malpartida. ¡Buena Kina! Hincha de Alianza desde la barriga. Yo siempre voy a Matute, tengo la suerte de que un amigo mío, uno de mis hermanos, casi tiene un palco. Y siempre voy, siempre he ido a alentar. También he ido a Occidente, también he ido a Sur. Y como te digo, aliancista hasta los huesos. Llegaste a jugar en una categoría de menores cuando tu técnico era el final Cholo Rafael Castillo Guapaya. Claro, yo fui la primera categoría 7-9 de Alianza. De chiquitito, mi papá me llevó, yo me iba caminando con Ricky Pérez. Había otro amigo, Paul, no me acuerdo cómo se apellidaba. Sí, se desempeñaba de base central. Claro, y así tengo pues varios amigos de esa generación. Fue el Cholo el que me aceptó, digamos, cuando hice la prueba. Y desde ahí quedó mi cariño para Alianza, ¿no? Para siempre. Le mando un saludo a William Imbela, que me saludó por el matrimonio. Mi hermano, felicitaciones. Yo he estado justo los meses que él estaba inactivo, entrenábamos en el mismo gimnasio y veía cómo se preparaba y cómo tenía la intención de volver al fútbol con todo, y ahora verlo, de verdad que es orgullo, y todo el equipo la están rompiendo, como siempre el estilo de Alianza se está viendo, ¿no? La picardía, el buen juego, la velocidad de sus jugadores, así que feliz de ver a mi equipo así. El colombiano que está jugando adelante también se está paseando, tiene un preciado, tiene un biotipo, un físico increíble, así que igual que Costa, ¿no? Creo que Alianza está este año para llevársela, ya nos toca también. Dos talencitas más, Jefferson Fafán Guadalupe, Andrés, claro, Carrillo Díaz, claro, tus hermanos, tus chocheritas, claro, presentes en tu boda. Sí, claro, son amigos míos de ahí, de la pelota, de las apuestitas, de los picados. Así que chévere que hayan compartido conmigo. Claudio también está invitado, me avisó que no podía ir, así que igual mis amigos son aliancistas, mis hermanos son de la casa, así que feliz de que me hayan acompañado. Y a través de Alianza Lima Radio también tienen el programa Pasión Íntima, va de lunes a viernes a las 2 de la tarde, con noticias del primer equipo, promoción y reserva, juveniles, el voleibol, en fin, toda la actividad de Alianza Lima en el programa Pasión Íntima. Otro deportista que apoya este evento de las Olimpiadas, y donde Perú, por supuesto, participará en las Olimpiadas Especiales, es el boxeador Chiquito Rosell, otro ex campeón del mundo de boxeo. Quiero saludar también de paso a mi hermano Claudio Rosell, que está apoyando a las Olimpiadas Especiales, y él es medallista olímpico ya en la Olimpiada del 99 en Los Ángeles, así que esta vez creo que esperemos que repita el plato, ¿no? ¿También tienes un hijito integrando la delegación? Sí, sí, mi hermano viaja como coordinador del equipo, y creo que mi mayor es deseos y éxitos para ellos, ¿no? ¿Cuándo vuelves a subir al ring, Chiquito? Sí, ya inicié recientemente una nueva preparación. Creo que estaré volviendo para el mes de septiembre en busca del campeonato mundial nuevamente. El 1 de agosto estaba peleando su primera defensa Carlos Mira Zambrano, estaré apoyándolo a él en Chincha. Posteriormente Linda Leca estará peleando, creo que a finales de agosto, 15 de septiembre, ahí es el programa donde entro yo también, ¿no? Despídete de Alianza Lima Noticias como buen aliancista puntero del torneo, por supuesto, del fútbol peruano. Un saludo a los amigos de Alianza Noticias y por supuesto, por supuesto que soy hincha de Alianza Lima, y qué bueno que está en un gran camino, un gran momento, y siga así adelante, que el pueblo aliancista los quiere ver siempre así, ¿no? Llegamos a la parte final de nuestro programa. Nos pueden seguir en el Facebook, en el Twitter, Instagram, YouTube, en fin, tienen muchas alternativas para estar siempre bien informados de lo que ocurre en nuestro club Alianza Lima. Con nosotros será hasta mañana.